La infanta Elena se ha enfrentado a las incómodas preguntas de la prensa durante su última aparición pública. La infanta Elena ha reaparecido este domingo, 13 de octubre, en Torrejón de Ardoz, Madrid, para asistir a una importante corrida benéfica. Evento en el que, aunque se ha mostrado muy cercana durante la tarde, se ha negado a responder a todas las cuestiones relacionadas con la salud de Juan Carlos. Durante las últimas semanas, el rey emérito se ha convertido en uno de los protagonistas principales de la prensa social de nuestro país. Y todo esto tras la filtración de sus comprometidas fotos y audios con Bárbara Rey. Una polémica que, como era de esperar, está afectando de forma considerable a todos los miembros de su familia. Y prueba de ello es la delicada situación por la que ha tenido que pasar la infanta Elena en el... Sin embargo, y a pesar de las incómodas preguntas de la prensa, la hermana de Felipe VI ha sabido esquivar a la perfección todas las cuestiones relacionadas con Juan Carlos y además, se ha mostrado de lo más tranquila y sonriente durante toda la jornada. La infanta Elena no se lo ha pensado dos veces a la hora de acudir a este evento, a pesar del creciente interés que se ha generado alrededor de Juan Carlos. Derrochando cercanía y amabilidad, la duquesa de Lugo ha saludado uno por uno a todos aquellos que se han acercado a ella durante la tarde. Incluso, se ha bajado de su vehículo para dar dos besos a una admiradora. La infanta Elena ha sido la encargada de presidir dicha corrida benéfica en el palco de honor, acompañada por la pequeña María. Durante el evento, la niña ha recibido un cheque simbólico valorado en una placa conmemorativa y un ramo de flores. Uno de los momentos más divertidos de la jornada se ha producido cuando la duquesa de Lugo se ha animado a bailar Paquito el Chocolatero junto al alcalde de Torrejón. Con este gesto, ha dejado claro que los escándalos protagonizados por su padre no han afectado a su estado. Cuando tú no estás conmigo, ¿cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre, mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor. Tus encantos.